Muy buenas a todo el mundo WordPress, a los amigos de WordPress, a la gente que usa WordPress, a WordPress con la W grande, con la P grande. Cuidado, que es una marca registrada, ¿eh? Que ya he visto por ahí más de un experto de WordPress que la pone, y a mí me regañaron, así que te regañan a ti. Más de un experto de WordPress que puso la P pequeñita. Y bueno, y si está de cachondeo y pone WordPress con G, pues vale. Pues bueno, estamos de así un poco de broma. Pero lo de la W y la P, que hay mucho talibán suelto, así que te toca. Bueno, WordPress 4.8 con el sobrenombre, todo lo del mundo WordPress sabéis que siempre hay un sobrenombre, de Evans. Aquí en comentarios, que os lo voy a mostrar ahora mismito, pone la explicación. Eso está en homenaje a Bill Evans, a William John Bill Evans, y tenéis el enlace ahí debajo del vídeo en Facebook. Además tiene una música muy chula, que es compositor, pianista. Y oye, pues mira, otro músico más que descubrimos. A mí ese puntito de WordPress me gusta. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues bueno, aquí hay un señor que está ahí a mi derecha, se llama Pedro Santos, que es el responsable de Host Fusion. Ese, pon un grande que se vea. Ese es Pedro. Venga. Pues ese señor va a explicarnos todos los detalles, todo lo que pasa, que hay visible en WordPress 4.8 y que hay no visible, lo que la comunidad de desarrolladores de WordPress llaman bajo el capó. Eso es una cosa que no hacéis casi nunca, ¿eh? Y ya me he dado cuenta de eso. Cuando viene la actualización, llega, pum, la coloca y debajo te sale un cartelón diciendo novedades WordPress, qué guay, no sé qué. Ni el gato lo lee. Bueno, pues eso es muy interesante de leer porque es una fuente de información chulísima. Vale, que hay cosillas técnicas, pero hay otras cosas que no son tan técnicas y merecen la pena. A este paso estoy destripando el programa. Así que vamos a dar respuesta, como decía, a dos cosas. Una, las novedades de WordPress 4.8 Evans. Y la otra, la gran pregunta. La pregunta que hasta mí, novato, no de los novatos, me habéis hecho hoy. ¿Tengo que actualizar ya WordPress o mejor me espero? Así que le doy la palabra aquí al compañero Pedro y que él, bueno, ya veréis, ahí la tira de cosas. Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Antonio, buenas tardes a todo el mundo. Pues sí, WordPress 4.8, Evans llegó y nos faltó a su cita. La nueva versión de WordPress en honor al pianista y compositor de jazz, William John Bill Evans, a la que le hemos estado haciendo un marcaje desde el minuto cero en Noticias WordPress en español, como no podría ser de otra manera, Antonio. Bueno, sí. novedades, muchas novedades. Bajo el capó, sí, bajo el capó, pero lo que dice Antonio, que es que normalmente eso, pues no lo vemos, no nos fijamos o no nos damos cuenta, pero como usuario de WordPress, de lo que nos damos cuenta es de lo tangible, ¿vale? De lo que vemos, de las herramientas que podemos utilizar. Por ejemplo, ya hemos hablado en un montón de programas, pero hoy, como estamos anunciando la salida de WordPress 4.8 ayer, pues lo comentamos otra vez, la inclusión del editor en el widget de texto. Yo lo estaba probando, Antonio, y es una maravilla. Tienes ahí un pequeño editor, lo pones en negrita el enlace, el link a una imagen, puedes pegar el código embebido de YouTube. Eso sí, ojo, si copias el código embebido de YouTube, cuidado con el ancho, porque si no se sale de lo que es la barra del sidebar. Entonces, Pedro, eso sí, me preocupa dime. A mí especialmente. Estamos hablando de que ya no es el widget, te he puesto un pequeñito, perdón. Vale, tengo grandote, venga, vamos a compartir espacio, que si no. Ponme chiquitito también. A ver, por el lado estás tú hoy, porque es que me hace a veces el efecto espejo y ya no sé si miro o le doy la espalda a Pedro. A ver, yo utilizo muchísimo YouTube, como bien sabes, los vídeos. Estamos hablando de que copio la URL y tal. Ese es un sistema que me parece que venía con Jetpack. Sí. Y el otro es el iframe. El otro, ¿no? Si no utilizas Jetpack, por ejemplo, pues el otro coges el iframe, el código embebido que te da YouTube y lo pegas. Lo que pasa es que YouTube te da como mínimo un ancho de 580, creo. ¿Vale? ¿Qué pasa con 580? Porque se sales, ¿vale? Entonces, a lo mejor tu barra, ¿vale? A lo mejor mide 200, mide 300. Entonces, tú en ese código donde dice width, pues lo quitas a 580 y lo pones con lo que mide lo tuyo. De esta manera lo estrechas. También lo puedes
modificar el ancho. Ese código se puede tocar. Hay dos valores, el alto y el ancho, ¿vale? Y esos dos los puede ajustar. Pues fíjate, vamos a hacer una cosa muy, muy chula en directo y os prometo que esto no estaba preparado y a Pedro le estoy amargando la tarde, ya veréis. Ya me quito yo de en medio para que lo podáis ver bien. ¿Se te ha ido el sonido, Antonio? Vale, sí, se me había ido el sonido. ¿Sabes por qué? Porque quería dejar tanto espacio que me he quitado yo. Lo siento. A ver, estaba diciendo que eso que tenéis en pantalla es el YouTube. Es precisamente música de Bill Evans, en honor del cual está esta versión 4.8 de WordPress. Casi todos vamos, lo veis en pantalla aquí, a compartir, ¿vale? Y os sale esto, que si a esta red social, que si no sé qué. A lo que se refiere Pedro es a esto otro que está al ladito, que es insertar, ¿vale? Y por defecto nos da 560x315. ¿Veis que ya está lo que es el iframe width? Bueno, pues eso. Sin embargo, si os vais aquí, justo debajo de la miniatura, hay diferentes medidas ya personalizadas. O esta otra, que es tamaño personalizado, que es donde tú pones el tanto por el tanto que tú quieres. Y a eso es a lo que se refería Pedro. Porque, vamos, creo yo que es eso, porque yo es lo que hago por ahí, ¿no? ¿Es correcto, Pedro? Exactamente. De hecho, eso lo puedes incluso poner esos valores al 100% cada uno y ya está, y ya se basta. Pero bueno, es que una de las novedades que tiene que trae WordPress también va a ser que tú vas a poder personalizar también el ancho del sidebar, o sea, de las barras laterales. Tú lo vas a poder personalizar. Pero bueno, es cuestión de que es muy cómodo. Yo lo he estado probando, estoy subiendo un vídeo ahí, una imagen y demás, o sea que está muy bien. Pero es que además, si no quieres utilizar, por ejemplo, el widget de texto para subir una imagen, esta nueva versión de WordPress nos trae el nuevo widget de imagen. Y no solo eso, widget de audio y widget de vídeo, ¿vale? Es decir, tú lo subes a la galería media, el vídeo, y después lo puedes insertar ahí, o el audio, y lo puedes insertar ahí sin ningún tipo de problema. Hay un nuevo sistema de edición de enlaces, que antes pues como que costaba un poquito más editar un enlace, pues bueno, pues ahora vamos a poder editar los enlaces muy fácilmente, ¿vale? Estas son unas mejoras estupendas, sobre todo en el tema de los widgets, pues ha mejorado muchísimo. Mira, yo siempre decía el truquito, esto, mira, podemos utilizar editor de WordPress y después en el widget de texto lo podemos pegar ahí, tenemos la imagen, el vídeo, lo que sea, o como nosotros queramos. Pero bueno, y actualmente, fíjate que, Antonio, uno de los plugins más populares que hay en el repositorio de WordPress es un widget de imagen, ¿sabes? Que yo decía, pero bueno, ¿cómo puede ser tan popular un widget de imagen pudiendo utilizar el editor, no? Pues bueno, pues en partes es normal que sea tan popular porque en un momento dado hay mucha gente, o bueno, hay gente que no sabe manejar el código o no sabe qué hacer con ese código, porque WordPress ya sabéis que es, bueno, pues usar las cosas tal como lo ves, pues es lo que sale, ¿no? Pero bueno, ahora han puesto este editor, pues estupendo, a muchísimo nos va a facilitar muchísimas cosas, y por desgracia algunos plugins tan populares como el del widget de imagen, pues irá perdiendo popularidad porque, bueno, ya lo lleva integrado WordPress. Más cosas interesantes. Bueno, ya dijimos que iban a incluir las WordCamp y las Meetups cercanos a nosotros en las noticias de la administración. Ya sabéis, este cuadrito que sale en el que te dice, pues, algunas noticias sobre WordPress, suelen poner normalmente, pues, de los blogs en inglés o americano, bueno, en inglés, americano, más populares que hay, como WPTaver, o incluso links directos al blog de Mark Muhlenberg, que por cierto ha escrito un post sobre que, bueno, que tenemos que actualizar 4.8 ya, porque esto es la repera. Ahora hablaremos de las actualizaciones.
Bueno, pues yo lo estaba probando y bueno, pues está muy bien porque yo que estoy aquí en Madrid, pues bueno, me ha salido pues en la mitad de Madrid, la mitad de Móstoles y también un taller de WordPress también en Madrid. Lo que pasa que dice Madrid Spain y en el otro dice también Madrid Spain, luego lo cual no estoy muy seguro si es lo mismo. Bueno, es un taller, el otro es un meetup y también el nuevo meetup de Móstoles. ¿Que sabes quién lo organiza el meetup de Móstoles, Antonio? ¿Quién? nuestro amigo Dani, ¿vale? Que estuvo Dani en la Serrano. Dani Serrano, exactamente, pues él es el que ha empezado esta iniciativa en Móstoles. Pues mira, ya sin haber empezado, ya lo tiene ahí publicitado, pues para los demás, por lo cual me parece súper interesante esto. Y además se cumple algo que yo estaba reclamando, digo, por Dios, que no salga aquí publicidades. Bueno, pues de momento, por lo menos aquí, no salen publicidades. Aunque Matt dirá que todo saldrá. Más cositas. Bueno, seguramente te estás preguntando, ¿actualizo? ¿No actualizo? ¿Me espero? ¿Qué hago? Bueno, yo voy a decir mi experiencia, ¿vale? Yo he actualizado un montón de WordPress a 4.8 sin ningún tipo de problema. He testado las nuevas herramientas, los widgets, todo funciona muy bien. Ya lo he dicho, el widget de texto es una delicia, por lo cual yo no veo ningún inconveniente en actualizar. Pero, que basado en la experiencia de otras actualizaciones de WordPress, nos podemos esperar unos días, ¿vale? Que de momento no es una actualización de seguridad, pero ya sabemos que últimamente hay un poco de secretismo, ¿vale? Pero de momento no es actualización de seguridad. Yo recomiendo revisar los foros oficiales, los grupos de Facebook, por ejemplo, para ver el feedback de los otros usuarios y bueno, es un gran momento para hacer staging de WordPress. Ya sabéis que en el blog de HotFusion hemos publicado un artículo que se llama Cómo hacer staging de WordPress, ¿vale? Y con un vídeo, pasito a pasito. ¿Qué es un staging de WordPress? Pues muy fácil, nos instalamos un plugin de repositorio que es gratis y hacemos un clon de nuestro WordPress, ¿vale? Hacemos un clon exacto. Y entonces en esa copia, ¿vale? Que no es en producción, pues cogemos y decimos, pues venga, ahora actualizo WordPress a 4.8, venga, zasca. Hostia, se ha ido todo. Pues nada, pues lo que hacemos es en esa copia, pues ver que cuál ha sido el problema y demás, y que todo se actualiza muy bien, que todo va estupendo, pues nada, cogemos y nos vamos a nuestro WordPress en producción y lo actualizamos y ya está. Yo no he visto ningún problema, pero sí es cierto que algunas webs importantes, pues yo las estoy dejando esperándome unos días. Yo he utilizado algunas webs que tengo por ahí, que son chiquititas, bueno, que yo las tengo ahí para hacer mis pruebas y mis cositas, ¿vale? Más cositas, no solo el core de WordPress se ha actualizado, también tenemos, se ha actualizado toda la saga completa de los temas 20, el 11, el 50, el 40, el 70, el 10, el 10, el 13, el 12, todos. Se han actualizado absolutamente todo, por lo que es muy importante, ojito esto, ¿eh? Si tú estás utilizando WordPress y estás utilizando alguno de los temas que elaboran el core de WordPress, como son el 20, el 11, el 15, el 14, y has hecho alguna modificación, ¿vale? Que has metido, yo que sé, el pixel de Facebook, el código de Google Analytics, todo eso, si tú actualizas ahora del tirón, vas a perder todos los cambios, ¿vale? Entonces, tienes dos opciones, ¿vale? La primera opción es hacer una copia de esos códigos de ese archivo donde tú has hecho esos cambios, ¿vale? Esa es una. O ahora es cuando toma mucho sentido los temas hijos, ¿vale? Entonces lo que te puedes hacer es crearte un tema hijo y guardar en el tema hijo exactamente por ejemplo, el index, el footer, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero bueno, da igual. Donde tú has hecho las modificaciones y ya automáticamente puedes actualizar el tema principal, el padre, ¿me entiendes? Lo puedes actualizar porque no vas a perder esos cambios, ¿vale? Esto es importante que lo hagamos así. Pues, ¿qué más cosas? Los plugins que he dicho, ¿se han actualizado un montón? Pues mira, sí, se han actualizado un montón. Mira, All-in-One WordPress Migration, que no tengo ni idea. Este siempre lo nombro así, uno de mis favoritos porque funciona estupendamente y bueno, le hago un seguimiento.
¿Quién se ha actualizado? Whopper Rocket. Whopper Rocket se ha actualizado, Antonio, por lo menos 3 o 4 veces, ¿no? Porque tú eres usuario de Whopper Rocket. 24 horas, macho. Pero, sí, perdón, porque, perdón. Pero además que han ido para adelante, para atrás, que no, que si regresión, que si tal, que si... Bueno, ahí han tenido problemas de incompatibilidad con Jetpack, que con... Bueno, en fin, que este es un plugin de caché que es de pago. Ojo, funciona estupendamente, pero es de pago. Hay que gastarse los duritos, pero yo creo que la inversión merece la pena. Pues bueno, ¿qué bueno tiene de esto? Que dirá, bueno, jo, pues se está actualizando 3 o 4 veces en menos de 24 horas, de vaya plugin. ¿No? Es muy importante que en menos de 24 horas hayan sido capaces de actualizarlos 3 veces, ¿sabes?, para solucionar los problemas. Otro plugin que seguramente utilizáis muchísimo, Sumo Me, este plugin que te hace lo del pop-up y todas estas cositas, y puedes ver cuántos usuarios han suscrito. Vale, Sumo Me, muy importante, actualización. Super Plugin, que vamos, este es un plugin de una demanda tremenda. Really Simple SSL, otro plugin que se ha actualizado. Ya sabéis que este plugin lo que hace es que cuando tú tienes tu WordPress, te instales un certificado SSL y tú tienes rutas que enlazan por HTTP y no por protocolo seguro TLS SSL, que es HTTPS, lo que hace, te cambia esas rutas a HTTPS para que te salga el candadito verde que dice es seguro. Y dicho en cristiano. Sí, cristiano. Sí, tú, el dichoso protocolo de navegación segura, que Google ha decidido que lo pongamos, que ya era hora, por otra parte, que lo hiciéramos. Olvídate HTTP, LLS, lo que hace organizarte para que no tengas un caos y lo pierdas. Exactamente. Te corrige esas URL y te las pone todo pues por protocolo seguro. Entonces, si estás en navegadores como Chrome, por ejemplo, pues te sale en verdecito. Es seguro, el candadito en verde. Es seguro, eso da confianza. Luego podemos decir que bueno, que bueno, los certificados, de esto ya hablaremos otro día, seguro. A ver, me lo voy a pasar. Y otro plugin que se ha actualizado es el de Manage WP Worker, ¿vale? Manage WP Worker es el, cuando tú te suscribes o te abres una cuenta en Manage WordPress, que es una plataforma para llevar un montón de WordPress y desde ahí ver quién necesita actualizar, hacer chequeo de seguridad, de SEO, de optimización. Es un plugin, o sea, es una plataforma que está muy bien. Ellos tienen un plugin que es precisamente el que se conecta desde tu WordPress a la plataforma, ¿vale? Manage WP Worker, bueno, pues se ha actualizado. ¿Qué va a ocurrir en los siguientes días? Porque en los siguientes días va a haber un pilón de actualizaciones de plugin y de temas. O sea que tenemos que estar muy atentos a las actualizaciones para que todo sea compatible. ¿Qué también nos podemos esperar? Bueno, porque nos sorprendan desde el lunes, el martes y nos diga actualización urgente de seguridad a WordPress, la 481, ¿sabes? Eso puede pasar porque no es la primera que ha pasado. Yo espero que no. Pero no pasa nada. El lunes volvemos otra vez con noticias WordPress en español y se lo contamos a la gente. Es más, claro. Vamos a un pan. Tú, el novato, como yo, y está diciendo lo de actualizar, sí, pero no. Al final Pedro no se ha mojado, ha dicho yo creo que sí, pero no hay seguridad. Te das cuenta que ha dejado siempre un depende. Puñetero depende de los informáticos. Yo he actualizado muchas y otras no. Pero 100% seguro de que ningún problema, porque yo tengo clones de mis páginas web, de las importantes para mí, ¿no? Y yo he probado la actualización y no ha fallado. Lo que pasa es que digo, bueno, lo voy a dejar unos días porque, ¿por qué no? ¿Veis? No pasa nada. ¿Veis? Lo voy a dejar unos días. Como vosotros sois compañeros, iba a decir espectadores, esa palabra, no. Vosotros creáis WordPress. Bueno, por ejemplo, ahí está el comentario de Miguel, lo vuelvo con otra vez, de Vado NC, que ha hecho un par de aportes muy interesantes. Dale un repasito a los vídeos. Bueno, y Miguel también, evidentemente, pero es que Vado se ha metido en más profundidad. Como decía, como vosotros sois parte del programa, vamos a hacer una cosa. El lunes volvemos. Programa 30 y no sé cuántos van ya. Y ya tendremos más tranquilidad de decir, pues mira, los foros WordPress, muy tranquilito, aquí no ha pasado nada. Ale, a actualizar. Y los que no, bueno, esperamos 24 horitas más, que tampoco es muy grave, y a ver qué pasa. Desde aquí un saludito a la gente que ha participado, Miguel Pujante y a Abadó NC. Eso de NC, ¿qué será eso de NC, Antonio? No contesta. Qué malo estamos. Ahora, yo voy a hacer una trampa y me os prometo que me arriesgo que este vídeo me lo fulmine Facebook, ¿vale?
pero es que no me resisto. Tenía de fondo yo puesto, qué pena que no lo podía poner, voy a hacer un poquito de trampa, a ver si a vosotros llega. A ver. Es que merece la pena. Bueno, es una pequeña trampa así improvisada. Ese que estaba sonando de fondo es Bill Evans. Y es que, oye, es fantástico. Y es una de las cosillas que más me está gustando de WordPress últimamente. Que me está descubriendo unos músicos que yo ni por asomo. Os lo he dejado en comentarios, os lo muestro de nuevo en pantalla. Bill Evans, un músico, merece muchísimo la pena descubrirlo. Y Pedro, yo creo que ya vamos a dejar a la gente tranquilita, ¿no? Sí. Quería hacer un pequeño apunte. ¿Sabes qué me gustaría a mí, Antonio? A ver, dígame. Que en una de estas, en vez de ser un músico de jazz, dijera en honor a Radio Futura. ¿Qué te parece? Escuela de calor. Sí, sí, pero yo creo que aquí hay alguien. Bueno, no vamos a tropear la sesión nombrando a Matt Mullenberg y la historia inicial, ¿vale? En fin, ya sabemos, aquí el chef, el boss, es el que marca sus gustos. Bueno, al fin y al cabo, buena música. Lo que podemos hacer nosotros es buscarnos por ahí un temita. No lo voy a descubrir. A ver si lo puedo hacer en el programa del lunes. Y porque técnicamente ya he visto cómo puedo. El lunes vamos a probar una cosita. Bueno, buen fin de semana, ¿no, Pedro? Buen fin de semana, Antonio. Y buen fin de semana a todo el mundo, que lo disfrutéis. Y nos vemos lunes. ¡Ay! Entró por la mínima nuestra amiga Lourdes, que no llegaba a ver, no hay problema. El restito repásatelo antes, Lourdes. Hay una música de jazz por ahí más chula. Venga. Nos vemos el lunes. Noticia WordPress en español con... ¿A dónde está? En este lado. Con Pedro Santos y con Antonio Postigo. ¡Chao! ¡Feliz fin de semana, WordPressero!